calor del verano y tus periquitos. Aunque a veces creamos que los pájaros, al ser animales silvestres, soportan muy bien el calor, esta creencia es totalmente incorrecta. O bueno, es cierta con matices. Las aves que viven en libertad sobreviven, aunque algunas mueren por las altas temperaturas, porque saben buscar los lugares en los que se está más fresquito. Así que si tienes periquitos en casa, tienes que extremar las precauciones ahora que llegue el verano si no quieres que se queden pajaritos fritos por el calor y la humedad. Pero tampoco tienes que ser exagerado, a ver si por no querer que pasen calor van a coger una pulmonía. Y es que muchos dueños ponen a sus mascotas delante del aire acondicionado y claro, luego pasa lo que pasa. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Lo ideal para los periquitos es una temperatura en torno a los 25 o 27 grados. Así que si el lugar en el que los tienes habitualmente, por ejemplo el patio, va a superar los 30 grados, quítalos de ahí. En esta época del año sería conveniente trasladarlos al interior de la casa, pero ojo, nunca exponerlos a temperaturas extremas. Lo mejor es ponerlos en una habitación en la que les llegue la luz del sol y reciban el fresquito del ambiente que forma el aire dentro de la casa, pero sin que sea directo. Por ejemplo, si tienes el aire en el salón, meterlos en la cocina con la puerta entreabierta. Así no se congelarán, pero tampoco tendrán que estar con las gafas de sol y el bikini puesto. La humedad también es muy importante, porque sus vías respiratorias son delicadas. Así que, si en esta época del año la humedad ambiental aumenta mucho en la zona donde vives, lugares costeros sobre todo, tal vez necesites un deshumidificador en la habitación donde pongas a tu mascota. ¿Cómo proteger a los periquitos en verano? Estos consejos te ayudarán a mejorar el bienestar de tus periquitos en verano. Zonas de sombra. A partir de una temperatura de 20 grados, la jaula nunca debe estar a pleno sol. Siempre debe estar a la sombra en primavera y verano, en una estancia bien ventilada. Si tus periquitos se pasan el día afuera en una pajarera o el balcón, ten en cuenta la trayectoria del sol. Si te vas a trabajar por la mañana y en ese momento el jaula está a la sombra, a mediodía el sol le dará de lleno. Cantidad de agua suficiente. Los periquitos y otros animales domésticos deben tener acceso a agua fresca en todo momento. Esto es particularmente importante en verano, ya que el cuerpo consume muchísima agua en esta época. Por lo general, los periquitos beben una media de unos 3 mililitros de agua al día. No obstante, esta demanda cambia en función de la temperatura exterior, el peso del animal y el nivel de actividad. Nunca dejar periquitos en verano en el coche. Cada año se rescatan incontables animales de coches recalentados. El problema es que en los coches se acumula calor que no se puede escapar lo suficiente por la ventana abierta. A partir de 20 grados en el exterior con sol directo, la temperatura interior del coche sube a 24 grados a los 5 minutos. Pasados 30 minutos pueden alcanzarse incluso los 36 grados. Por tanto, además de los perros, gatos y otros animales, los periquitos y otras aves ornamentales no deben quedarse en el coche y menos en verano. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.